Bienvenidos al Instituto Juan de Mariana a las, charla, a las charlas de los viernes. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Vicente, que es amigo de la casa, miembro del Juan de Mariana, programador. Sí. Muchas otras cosas que no diremos porque ya me acuerdo que no te gustaba mucho ¿no? el tema de la titulitis y, no, no. y adornar demasiado. Y lo más importante que es que es una persona muy curiosa y muy amante de su tierra, Aragón. Y hoy nos va a contar una historia muy peculiar que tuvo eh, lugar en un, en un momento histórico muy concreto. No voy a desvelar nada más y que disfruten la charla. Muchas gracias. Bueno, de hecho, vamos a acabar con la parte trágica que es la integración dentro de Aragón, ¿no? Pero bueno, eh, voy a hablar del, del primero de la taifa de Banu Racim y después de, del señorío de Albarracín. Voy a hablar de una serie de pueblos que, eh, como dice Pablo, son muy peculiares porque tienen unas características. Lo que hay gente. Eh, yo creo que de forma bastante errónea, llama la España vaciada. Así que es cierto que hay pueblos de los que voy a nombrar que tienen menos habitantes que la gente que estamos en esta sala. Entonces, vale. El, ¿Se escucha bien? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, y digo que no me gusta ese término de la España vaciada porque... Eh, Vaciada podría estar esta botella cuando me la beba, porque ha tenido algo y de repente ha dejado de tenerlo. Sin embargo, nunca ha habido mucha población en, en la Serranía, entre otras cosas porque hace un frío extremo. Esta mañana, en Calamocha, había menos 6 grados en febrero es decir, hace un frío considerable, cosa que eh, es lógico que la gente no quiera vivir y prefiera irse, pues, a málaga o a madrid o a valencia o a sitios donde, donde la climatología es mucho más agradable. sin embargo, esta, esta característica es muy mm, importante porque es lo que va a ser el hilo conductor de todo, lo que, de todo lo que voy a contar, ya que condiciona, pues, tanto el ganado como el tipo de agricultura que hay y demás. Otra de las características muy importantes que tiene Albarracín es que eh, si lo buscan, pueden mirar en sus móviles, pueden buscar cuáles son los pueblos más bonitos de España, y siempre en todas las clasificaciones hay, aparece eh, Albarracín, pues puede ser el primero, el segundo, depende de, de qué ranking, pero siempre, siempre está entre los pueblos más bonitos de España y ojo ser uno de los pueblos más bonitos de España es muy complicado, porque España tiene muchos pueblos muy bonitos, en Galicia, en Andalucía, tanto en el interior como en el exterior, Castilla, está lleno de pueblos maravillosos, y ser el primero, pues es curioso. Y es curiosa también esta historia, y de hecho esta charla comienza con una conversación que tuvimos Pablo, eh, José Carlos Rodríguez, director del Juan de Mariana, y yo, y yo les decía que en tres siglos no hubo impuestos en Albarracín. Y decían, no puede ser. Digo, ¿cómo que no puede ser? Eh, fue. Es cierto que no fue así del todo, sino que no llegaron a tres siglos. Y eh, a lo largo de esos tres siglos sí que hubo cinco años en los que se pagaron impuestos. Pero vamos, está bien, ¿eh? en casi tres siglos, eh, pagar solamente impuestos durante cinco años es bastante, bastante curioso. Y además eh, desarrolló toda una industria vinculada al frío, una industria lanar muy importante que se expandió no solamente por la España peninsular en ese momento, sino que después del descubrimiento de América eh, desarrolló mucho. Eh, bueno, de hecho, prácticamente todas las zonas de mucha influencia aragonesa desarrollaron una gran industria lanar. Porque, pues cuando la aprendes, pues lo, lo exportaban. Y, eh, y entonces me encontré hace un año hablando con, con el profesor Fernández Luña, con una serie, de, estuvimos hablando de, de Ostrom, y, y me estuvo hablando de la tragedia de los comunes. Y coincidía un poco esa duda que tenían tanto Pablo como José Carlos de ¿y, y por qué ha funcionado? Digo, pues chico, pues funcionó, funcionó durante tres siglos. Pues eh, la gente hacía sus trabajos, hacía sus cosas, no, no pagaba impuestos, y eh, gracias a eso consiguieron hacer pues, un pueblo tan bonito como es Albarracín, y una sociedad tan próspera como era primero la taifa y después el señorío de Albarracín. Y además, eh, un cambio tan drástico como es pasar de ser una taifa musulmana a un, a un señorío cristiano sin derramamiento de sangre, lo cual también es curioso. Y entonces, lo que para mí era muy obvio, vi que para otra gente que no conocía las instituciones de la zona, eh, no era tan obvio. Y entonces empecé a analizar, dije, bueno, pues igual, eh, igual ha habido algo, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hacía diferente? Entonces, yo sobre todo lo que voy a hablar ahora, he hecho este preámbulo, primero voy a hacer una breve cronología, así pues, para poner un poco de contexto, porque entiendo que. Lo primero, que no, mucha gente no conocerá eh, la zona de la que estoy hablando y, y además, pues para hablar un poco de, de fechas y demás, para que parezca que, <coughs> que me lo he estudiado, ¿no? Como que he preparado toda la cronología y demás, pero, sobre todo, esto es un poco eh, poner en situación, porque de lo que quiero hablar, sobre todo, son de las instituciones. ¿Qué es o qué conjunto de instituciones? Además, es muy bonito porque hay una pluralidad de instituciones que muchas de ellas se solapan. Entonces, eso es lo que hace que nunca hubiera nadie excesivamente poderoso, lo cual es maravilloso. Cuando no hay demasiado poder, el poder está distribuido y gracias a eso, y además, bueno, eh, antes le comentaba a Juan Lu un, otra anécdota, eh, que, bueno, que ahora, ahora la narraré, cuando, que me lo he preparado en otro papel aparte porque eh, iba aparte. Eh, un poco también cómo esas instituciones no se quedan solamente en la serranía, sino que van también a otros lugares como la ciudad de Teruel. Bueno, eh, en el año 1012, de 1012 a 1104, existe la taifa de Banu Razim, que fue, como digo, una taifa musulmana, y luego pasa a ser. Eh, a estar bajo una especie de protectorado del, del rey lobo de Murcia. Pero nunca llegó tampoco a pagar tributos al rey lobo. O sea, primero se constituye como sujeto político contra el califato de Córdoba. Hay que pensar una cosa. Eh, Córdoba estaba muy lejos, o sea, estaba muy lejos y alguien dirá, bueno, y seguirá estando lejos. Sí está lejos, pero cuando la capital está muy lejos y no hay avión, no hay una forma de hacer una transferencia. Eh, hacer un bizum, ¿no? Pues eh, entonces las cosas están más lejos. O sea, eso es a lo que me refiero. A que mandar los impuestos desde, desde el Barracín hasta Córdoba. Había que cruzar toda España, uno, había que cruzar toda España con dinero, lo cual es bastante complicado, y te podían asaltar. O sea, era muy fácil que asaltara. Entonces, se empieza a generar un pensamiento. De que eso de pagar impuestos. Ah, bueno, y luego, encima, al estar tan lejos de la capital, la Biblioteca de Córdoba, todas las cosas maravillosas que había en Córdoba, no llegaban ahí. Es decir, estaban dando dinero y no estaban recibiendo nada a cambio. Entonces ahí es cuando empiezan a pensar contra esa institución eh, maligna que son los impuestos. Después, como digo, pese a estar bajo ese protectorado del Rey Lobo de Murcia, también sigue sin impuestos. E incluso aparecen una serie de cuestiones muy curiosas y es que mucha gente se quería hacer con el, eh, con el control de esa zona como digo esa zona es muy rica muy rica por muchas cosas eh, hay dos productos muy importantes que son la trufa y el azafrán son productos que se venden muy caros y que siempre han sido muy caros y que siempre han sido muy demandados. Entonces, eh, de hecho, yo me he encontrado con, a veces he escuchado a gente que, el, que dice que durante la Edad Media no se consumía trufa y demás. Mentira, durante la Edad Media se consumía trufa, se vendía mucha trufa de, de la serranía y, a, y eso generaba muchísimos ingresos. También hay que pensar otra cosa. Al hacer tanto frío, hay muchos productos que no... Que, pues los tomates no crecen. Entonces, necesitaban mucho comercio. Eso es muy importante porque genera una serie de pensamientos y una, una serie de instituciones. Y, como digo, pues en esa zona, digamos, de donde el, eh, la familia Banu Razim no estaba al frente total, sino que estaba bajo el protectorado del Rey Lobo, pues eh, aparecen cuestiones bastante divertidas, como que en 1112, Alfonso I, el batallador, eh, le da... Se la entrega la propiedad de toda la serranía, de todo la, la, lo que había sido la taifa de Banu Racim, a, al conde cetullo de Bigorro. En 1134, Ramiro II el monje, o sea, cada vez que había un nuevo rey, se arrogaba esa, ese, esa cuestión. Sin embargo, ninguno tenía, eh, o sea, se lo daban a otros, porque ninguno se atrevía a entrar. Que, eso es otra de las cosas que a mí me obsesionó. ¿Y por qué no entraban? ¿Por qué? Por qué? Claro, yo entiendo que es, es complicado ¿eh? entrar en una zona muy fría, en una zona montañosa, pero dije, algo tiene que haber, ¿no? y es una de las instituciones que veremos. En 1166, eh, Alfonso II le, le da el califato, al califato de, de, de Biel, Gea del Barracín, y parte también de la Taifa, pero también lo vuelve a dar, o sea, no, no se atreve a entrar, no se atreve a invadir sino que dice yo soy el rey y te doy esto. Claro, tiene que ser muy divertido. Imagínense la situación. Ustedes están con sus ovejas ahí en Bronchales, tranquilamente, eh, tranquilamente a tres bajo cero y de repente llega alguien y dice, "Hola, soy el conde y ahora soy el dueño de esto." Y dice, "¿De qué?" "No, que me tienes que pagar impuestos." "¿De qué?" "No, que me lo ha dicho el rey." "¿Pero qué rey?" Si no tengo rey. O sea, si esto es mío y estas, estas tierras son mías, estas eh, siempre han sido mías, han sido de mi familia y demás. Y ahora veremos por qué digo esto de que siempre han sido mías. Porque siempre, digo, y digo siempre, o sea, siempre es, a día de hoy, el, los montes universales son de propiedad comunal. Es decir, todos los vecinos son copropietarios de, de, esas, de esos terrenos. Entonces, eso es muy importante porque esto es también otra de las instituciones. Que vamos a ver y que es eh, uno de los elementos raíces de que se pudiera desarrollar independiente respecto a otros sitios. Bueno, eh, pasan varias cosas: de reyes que dicen que, que lo ceden a otros, y llega un momento también muy curioso y es en 1170 hasta 1284: se eh, pasa a la familia de Azagra que, eh, y se convierte en el señorío de Albarracín. El señorío de Albarracín. Como digo, dura pues, siglo y pico bajo dominio cristiano y, de nuevo, sin pagar impuestos, lo cual es, eh, como digo, muy curioso, que también veremos por qué, ¿no? Yo, yo creo, yo tengo una sospecha, y es eh, hay muy poca gente. Entonces, por mucho que seas el señor de Albarracín o seas el rey o quien sea, sí... Eh, si dejas que la gente se te vaya a Molina de Aragón, o se te vaya a La Roca, o se te vaya a cualquiera de las zonas de alrededor, pues te ha hecho un estropicio. Y era muy fácil que se fueran, porque el pastor que se iba a la transhumancia, que, que, que recorrían 300 kilómetros, pues el que ha hecho 300 kilómetros puede volver o puede no volver. Entonces, tienen que tener una motivación para estar allí. Entonces, una de las motivaciones es tener una, una estabilidad. Además, es muy bonita también la estabilidad que ocurre aquí, porque... De hecho, durante la Taifa de, de Banu Racim, eh, la, la bueno, una, una característica es que la vida es muy larga. Incluso hay una cosa muy curiosa y es eh, es muy difícil saber la vida de un pastor, porque no está documentada y porque además de esta época en la cual no había, eh, no existía la imprenta y al, tampoco había una estructura política eh, burocrática como para haber registro de cuándo nace, cuándo muere. Pues no había, no había registros. Sin embargo, sí que hay registros de, de los, las personas más importantes. Y el hecho de que, de que el rey poeta, el segundo, el, el segundo rey de la Teifa, eh, viviese 80 años es muy significativo. Lo he comparado con eh, la vida de reyes de Aragón, de reyes de Castilla, la mayoría vivían 40, 50 años los reyes, que eran los que mejor vivían, que no tenían que madrugar para ir a dar de comer al cerdo ni. O sea, que la vida de un rey solía ser bastante más cómoda que la de un, que la de un pastor. Y, sin embargo, el, eh, la vida era muy, mucho más corta en otras zonas que aquí. Otra cosa que me llamó mucho la atención. Claro, y, de hecho, sigue ocurriendo. O sea, de hecho, hay mucha gente que supera los 100 años ahí en la serranía. Y también intentaremos analizar cuál es el, el origen. Y esta le, gusta, le gustará mucho porque es una institución que a Juan Luz le hace, le hace mucha gracia. Eh, bueno, y entonces después del señor de Albarracín entra en una especie de protectorado del Reino de Aragón y empieza también una serie de conflictos. Pues eh, empieza que sin pagar impuestos ya sí que tiene que pagar una cosa que, que eran los, las caloñas. Las caloñas son multas. Entonces, aunque no cobrasen impuestos antiguamente, y hablaremos también de otra institución que es el Cadí, antiguamente el, aquel que hacía algo mal resarcía el daño al agraviado. Sin embargo, a partir de 1300, en lugar de resarcir el daño al agraviado, le tenían que pagar al rey la multa. Y eso sentó fatal. Y empezó una serie de conflictos que también iremos, que también iremos viendo. Eh, y luego, bueno, pues siguen los, los conflictos. En 1326 hay una revuelta enorme contra, contra el rey. Eh, en 1376, Pedro IV, viendo que era imposible doblegar a esa gente, porque era una gente que, que prefería luchar hasta la muerte antes de, de, de que viniera alguien de fuera a, a imponerle sus normas, al final tuvo que, que ordenar que los reyes de Aragón asumieran los fueros de, de Albarracín. Esto sigue continuamente hasta que, eh, bueno, para, para ir acortando, hay un momento muy trágico, y es que el, el, el 15 de diciembre de 1592 se aprueban las ordenaciones para Albarracín y su comarca, eh, y su comunidad, perdón, que es como se llamaba, Albarracín y su comunidad, y aceptan, a cambio de una estabilidad con el Reino de Aragón, pagar 15.000 eh, libras jaquesas en 15 años. Es decir, hay un acuerdo de, bueno, pues no me, sé que no me vas a pagar impuestos de forma regular y tal, bueno, pues si me pagas 15.000 15 libras a lo largo de 15 años, eh, te mantengo unas, unas cierta, unos ciertos privilegios. Y eso fue el principio del fin, porque luego ya llegó, de, como digo, eso es de 1592, en 1598 Felipe II abolió las, los fueros de Albarracín, las leyes especiales de, de la zona, y eh, acabó integrándose totalmente en el Reino de Aragón y ya mmm, pues a pagar impuestos como todo hijo de vecino. Eso sí, manteniendo, y como digo, todavía a día de hoy se mantiene la institución de la propiedad comunal. Dicho este, este preámbulo, vamos a pasar a la parte que realmente me interesa. Que es ¿por qué? O sea, estamos hablando de solo del frío. Bueno, pues hay gente. Que, bueno, de hecho, con Pablo en un en un café Budapest había gente que criticaba que yo defendiera que el frío era una característica especial. Digo, bueno, pues si tenéis, si, si, si os parece tampoco poco relevante, eh, hice un invierno a pasar unos días, solamente un fin de semana a Calamocha, y luego me decís a ver si, si el frío influye o no influye en la vida de la gente. La primera institución de la que quiero hablar, y esta me parece, creo, y por, por lo que digo que voy a hablar la primera, es porque creo que es la radical, de donde surge todo. Y es el trabajo azofra. El trabajo azofra o el trabajo, eh, también lo he escuchado, en algunos sitios hay pedanías de, de, de Calamocha, como Cuenca Buena, y en algunos sitios más le llaman trabajo aconsejo. No me acordaba de la palabra. El trabajo Azofra o el trabajo a concejo es que, dado que hay que hacer una serie de cosas, tener las calles limpias, tenerlo bien empedrado, hacer un camino o una carretera o lo que sea para comunicar distintos pueblos, hay dos opciones. Opción A, pagas a un tercero. Opción B, lo haces tú. Pero esto tiene muchas cosas mucho más interesantes, el trabajo Azofra, que es, o sea, es hacerlo todos juntos. De hecho, se sigue haciendo. Y bueno, yo lo he sufrido. Eh, también otra cosa que bromeábamos antes, Juan Luis y yo, es que durante mi adolescencia mi tío era alcalde del pueblo. No había posibilidad de escaparme. Entonces, eh, imagínense, con 15, 16 años, fiestas eh, a la peña, eh, a acabar a las tantas y tal. Y a las siete y media eh, aparece tu tío cuando estás ahí cogiendo el sueño y te dice que tienes que ir a, a picar, porque además hay una cuestión también muy bonita aquí, muy bonita. A mí, para, a mí en ese momento me fastidiaba mucho. Ahora que ya no me emborracho tanto, lo... <laughs> tanto he dicho. Eh, ya no salgo tanto y si tengo que madrugar el día siguiente, ese día suelo irme pronto a dormir. Pero hay una situación muy, muy curiosa y es que, eh, como digo, antes me molestaba que al ser... grande, fuerte y tal, me tocaba cargar con los trabajos más duros. Pero ahora lo veo muy, muy, muy bien. Me parece una cosa muy bonita. Desde niños te acostumbras a trabajar eh, porque lo hace todo el mundo del pueblo. Y como digo, el alcalde o el señor o el que, el que en ese momento está al frente de esa estructura, sea el ayuntamiento, sea el señorío, sea lo que sea, es el que da ejemplo. Porque aquí se instituye dos, mm, dos, dos instituciones. Una, el que más trabaja, o sea, el reconocimiento de, de tus conciudadanos, de la gente del pueblo, que te reconoce tu trabajo, y el rechazo, como no lo hagas. Entonces, eh, ese juego en pueblos muy pequeños es, es muy, muy importante, porque nadie quiere que le rechacen en su pueblo. O sea, hace poco hubo una situación muy trágica en Jabaloyas. Eh, Jabaloyas, al ser pueblo pequeño... Tiene alcalde y todos los, los eh, todos los ciudadanos eh, son concejales porque hay concejo abierto. Entonces, en un momento dado, pueden echar al alcalde en cualquier con cualquier, o sea, se juntan y, y lo destituyen, hacen un pleno y todos juntos valen más que vos. Como decía el juramento de los reyes de Aragón, eh, no, es que somos tanto como vos y todos juntos más que vos. Bueno, pues somos muchos los concejales, el alcalde es solo uno. Si haces algo que vaya en contra de los intereses de la gente del pueblo, ten cuidado que te echaremos de alcalde. Y echar de alcalde conlleva el descrédito y eso es muy trágico. O sea, que en un pueblo pequeño te echen de alcalde por porque has hecho algo mal, eh, en un sitio donde solamente hay un bar, en un sitio donde eh, no, es que eres un paria, entonces es, es una un, una circunstancia eh, quizá no extrapolable a otras, a otras por ejemplo a Madrid pues en Madrid si a alguien le echan eh, pues pasa desapercibido es más, en Madrid es muy difícil encontrarse con alguien porque hay muchísima gente, pero en un pueblo pequeño no. Entonces, el, el hecho del reconocimiento de los, de los conciudadanos es muy importante porque es un, eh, es un sentimiento de cariño. Luego, otra cosa muy bonita que genera esto es que al haberlo trabajado, todos y cada uno de la gente del pueblo, todos lo sentimos como nuestro. Entonces, tú ves una puerta. Yo, por ejemplo, pues veo ahí en mi pueblo y veo la puerta de la iglesia, una puerta preciosa y tal. Y yo no la hice, pero la hizo mi padre. Y yo lije. ¿no? Y, y el haber lijado todas y cada una de las molduras de, de un sitio, a, a mí me llena de orgullo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si yo lo he estado lijando, yo he hecho todo ese esfuerzo, nunca lo maltrataré. Pero ojo, como vea que alguien lo maltrata, maltrata la puerta de la iglesia. Yo seré el primero que le diré, eh, oye, deja, no, no, no maltrates, esté bien. Entonces obliga eh, de forma espontánea, eso es una obligación espontánea, pero surge de dentro el, por un lado, la conservación del, del patrimonio y por otro lado, la eh, evitar que haya terceros. Que lastimen ese patrimonio. Por lo tanto, esto ya ayuda mucho a que pues, los pueblos sean bonitos, estén bien cuidados y demás. Luego, ¿qué tipo de trabajo hace cada persona? Pues cada uno en función de sus posibilidades. Por ejemplo, como digo, pues, cuando tienes fuerza, pues te toca mover puertas, cuando tu padre es ebanista, pues te toca lijar las puertas, cuando tal, pues te toca hacer una serie de cosas. La gente que no puede, por el motivo que sea, eh, pues está enferma o gente mayor o demás, cada uno hace un trabajo, el que pueda. Y entonces, eso lleva a un trabajo, el trabajo más cómodo que suelen hacer, las, sobre todo las señoras mayores, que es preparar otra institución, que, sea, que es la Lifara. La Lifara o Alifara. La Lifara es una merienda. Eh, ¿Conocen los cómics de Asterix? Los cómics de Asterix acaban en una merienda. Todo, todo el pueblo y demás. Y eso genera también una comunidad. Eso genera un sentimiento de. Ah, hemos hecho un trabajo y celebramos ese, ese trabajo. Pero claro, al estar primero trabajando y después merendando con la gente del pueblo, eh, te genera esa. esa unión, ese sentimiento. Y eso evita también, por ejemplo, que haya pobres o que haya gente desválida. Gente, o sea, si, si alguien tiene un problema porque se le ha muerto, lo que sé, es muy fácil que se, se ponga mal una oveja un cerdo y te contagia al resto. Y, y su, su, un estropicio muy gordo, que una, eh, quedarte sin 100 ovejas, tu, tu, es todo tu patrimonio. Es lo que te está dando de comer, es lo que te está dando eh, tus rentas, lo que te está dando también no solamente de comer, sino de vestir, porque la, la oveja no solamente es para comer, sino también para la lana. Entonces te está haciendo un roto muy grande. Pero si tienes buena relación, y necesariamente tienes buena relación, porque estás trabajando y encima un trabajo complejo y un trabajo complejo. En comunidad, esas instituciones lo que llevan es a un, a un buen rollo. Por decirlo de una manera soez, pero a, a, esa, a ese, ese sentimiento de, de comunidad. Y luego, pues eso, la merienda es también otra forma de todavía acrecentar más ese, ese sentimiento de comunidad. Porque imagínense que hay una serie de personas que se han ido a recoger leña. Bueno, pues los que están recogiendo leña en el monte están en el monte, no están con el resto. Sin embargo, cuando vienen a merendar y merienda todo el pueblo junto, entonces sí que están con todos los demás. Por lo tanto, ya hay una doble institución. Y este día, el día de trabajo azofra, pues se va repitiendo a lo largo del año en función de las necesidades. Muchas veces, en función de las necesidades también según los pueblos. Pero esto es otra de las cosas muy bonitas. El, cada pueblo tiene las necesidades, cada pueblo... Tiene unas, unos días. Eh, hay pueblos que necesitan más porque es más grande. Obviamente, pues Albarracín es más grande que Cella y, y Cella es más grande que, eh, que Adobes. Y, y, bueno, pues entonces, en función del, del tamaño del pueblo, pues necesita más o menos días de trabajo eh, para, para poder trabajar para la comunidad. También es cierto que es más grande Albarracín o Calamocha, pero... Eh, aparte de ser más grandes, también tienen más gente. Entonces, bueno, pues un poco van jugando en función de sus necesidades. ¿Por qué digo que es muy bonito? Porque no hay una norma general. O sea, ¿hace falta hacer algo? Bueno, pues se hace. Eh, no, no es, no, nos tenemos que juntar tal día y tenemos que trabajar. Y si no hay trabajo, pues no se hace. Y, y otras veces habrá trabajo porque, eh, de repente, yo qué sé, ha caído una gran nevada y todo el mundo tiene que ayudar a quitar la nieve o ha habido cualquier problema, o no sé, surge, ¿no? Entonces, al no haber un calendario fijo, eso también me parece otra de las, de las cuestiones más bonitas, ¿no? Más el orden espontáneo y esa mano invisible lo que hace es que todo funcione. Y además, otra, el, otro, otro concepto también muy interesante es que hay muchos trabajos que son ya no solamente comunitarios del municipio, sino trabajos comunitarios entre varios municipios. Sobre todo la carretera, sobre todo el monte, o sea, hay una serie de bienes que todo el mundo colabora. Entonces, el, porque además todo el mundo entiende como eh, suyo y que lo suyo, además de suyo, es de los demás, que es lo bueno de la propiedad comunal. Es decir... Si algo es 100% mío, y, ¿cómo es eso del derecho de uso y de abuso? ¿no? Yo a mi árbol lo puedo talar cuando me dé la gana, pero si ese árbol es de todos, lo tenemos que cuidar todos. Si esa trufa es de todos, la tenemos que cuidar todos. Si esa seta es de todos, la tenemos que cuidar todos. Entonces, por ejemplo, eh, yo, 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 esta situación la he visto. ¿eh? Un tío mío echándole una bronca enorme a otro tío de fuera, que recogía setas con eh, metiéndolas en bolsas de bolsas de la compra bueno pues eso es una barbaridad o sea la, la, la seta la tienes que echar en una cesta para que caiga la espora y, y siga saliendo entonces de forma espontánea la gente el, el que está haciendo algo mal llega a otro y le echa la bronca y le echa una bronca pequeña o sea le dice chico eh, esto no hace falta crear grandes conflictos porque cuando cuando hay cercanía y por eso digo que esto es muy importante es que realmente es un cambio, es un cambio tan radical al, del pensamiento de ciudad al pensamiento de pueblo y de pensamiento de pueblo al pensamiento de, de pueblo con propiedad comunal. aquí, por ejemplo, el, en madrid, pues la gente tiene eh, los, las brigadas de limpieza, tiene la policía local, tiene la policía nacional, tiene un montón de cosas. y entonces mucha gente. yo lo, yo lo veo que va por la calle y tira papeles al suelo o fuma y tira las colillas al. porque ya vendrá a alguien. No, cuando tienes que hacerlo tú, no lo tiras. Y, 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 es un, o sea, cambia radicalmente la forma de pensar. Claro, por eso digo que estas instituciones lo que llevan es a, a, a esa cercanía de la sociedad. Luego, otra de las instituciones que, que comentaba que me parecen muy importantes, el Cadí, antiguamente, durante el, la época de la taifa ahora es el juez de paz o de forma espontánea. Por ejemplo, en mi pueblo, pues mi tío Jerónimo, que es el sabio del pueblo, bueno, pues cuando alguien tiene un conflicto, que generalmente los conflictos suelen ser muy pequeños, muy pequeños porque como, eh, pues eso, si alguien, o sea, el, el, co, como, como hay esa relación tan cercana, cuando hay un conflicto ya siempre alguien, alguien lo evita, o sea, no hace falta llegar al juez. Porque cuando, hay un, cuando empieza el problema, siempre hay alguien que pone solución al principio del problema. Y esto, esto también es muy importante. Y entonces, claro, yo, yo me he encontrado, porque, a ver, la verdad que es complicado encontrar mucha documentación de aquí, precisamente porque no había imprenta, porque no había una serie de, de cuestiones, pero he estado investigando... Muchísimo, sobre todo porque también me preocupaba, decía, bueno, ¿y cómo se, se solucionaban los problemas? Bueno, pues el, el cadí, para empezar, era una persona que, no te, no, que sal, también salía casi de forma espontánea. ¿no? Eh, esta, esta mañana con Juan Luz se me ha ocurrido una, una analogía que es rayo. O sea, nuestro cadí podría ser rayo. ¿Qué, ¿Qué es rayo? ¿El rayo, es profesor? Sí, es profesor, pero no solo es profesor. Eh, ¿Y es youtuber? Sí, pero no solo es youtuber. ¿Es escritor? Sí, pero no solo es escritor. O sea, rayo, rayo desborda mucha, muchas categorías. Entonces, si tuviéramos que pedirle consejo o pedir que resolviera un conflicto, rayo podría ser uno. Pero, y ahora surge otra cosa muy bonita, que es el policentrismo. Eh, también el policentrismo es palabra heredada de, de Nostrom, pero el o bueno, no necesariamente. O sea, Nostrom la utilizaba, aunque había gente que la utilizaba previamente. Pero bueno, yo la heredo por Nostrom y a su vez por Eduardo por Eduardo Fernández Luña. Bueno, hecho este inciso. El, el policentrismo. Supongamos que estamos debatiendo sobre un tema de ganado. Pues, por ejemplo, uno, un, una disputa: eh, alguien vende unas ovejas a otra persona y de esas ovejas hay dos, tres o cinco, o algo, una serie de ovejas que están malas, o hay algunas que están preñadas. ¿Qué, ¿Qué pasa con el cordero? ¿Con el terrasco? ¿Con no sé qué? Pues bueno, hay una serie de cuestiones eh, que hay que dirimir. Hay gente sabia, pastores sabios pero luego podemos tener otro conflicto, por ejemplo, con las trufas. Bueno, pues hay un trufero sabio. Es decir, no siempre el sabio tiene que ser sabio en general, sino que hay sabios en unas cosas y sabios en otras. Entonces, de forma espontánea, surgen, como digo, pues, por ejemplo, bueno, al final es una autoridad moral. Entonces, nosotros, pues, le podríamos preguntar, bueno, yo, por ejemplo, para preparar esta charla y comparar las instituciones aragonesas con otras instituciones de otros sitios, no le he preguntado a Rayo, le he preguntado, sobre todo, al primero que le pregunté fue a Bastos, le he preguntado a Eduardo Fernández Luña, eh, le he preguntado al profesor Huerta de Soto, o sea, le, le he ido preguntando a una serie de profesores, a una serie de sabios, pero de sabios que conocen las instituciones. Es decir, eh, de forma espontánea, hay gente que sabe mucho de un determinado tema, por lo tanto, aquellos que quieren dirimir un problema en lugar de ir, como se va ahora, a la justicia, que es una cosa que son expertos como los de la tele, no un juez te juzga lo mismo, una cosa que de otra cosa. Sin embargo, o la, o, aunque luego haya gente más especializada y demás, pero al final como institución es una, eh, no tiene unas, unas especializaciones tan concretas como cuando de forma espontánea alguien va al experto en trufas, al experto en riegos, al experto en, en ovejas. Y como digo, la mayoría de los problemas se solucionaban previamente antes de ir allí. Y si no, el, el problema generalmente se solucionaba, como digo, hasta, eh, hasta las multas, hasta 1.300. Eh, se solucionaban con acuerdos entre partes. Es decir, si sí, una, una de las cosas que me he encontrado, ¿no? pues. Cuando alguien vendía unas ovejas y había algunas que estaban preñadas, pues generalmente el acuerdo era: vale, tú has vendido, ya no puedes reclamar mucho, pero sí que te puede dar, pues si, si paren seis corderos, pues se te dé uno, tal o cosas así, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Y por lo que decía que fue muy, muy siniestro el hecho de que en 1300 se empezara a pagar caloñas, que entonces ya se empieza a institucionalizar la justicia. Y entonces deja de ser acuerdos entre la gente del pueblo, con colaboración de gente del pueblo o colaboración con alguien de fuera del pueblo, pero siempre sabios de la materia, a empezar a, a institucionalizarse, a politizarse la, 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 la justicia. Cuando el que, el que juzga y le dice tú tienes que darle un cordero al otro, cobra de los dos porque ha solucionado un conflicto. Pero cuando el que puede, tiene la opción de, no necesariamente, pero sí que hay motivaciones para que el que dice, pues tienes que pagar una multa y esa multa va a la corona y él cobra de la corona, tenga motivaciones más grandes para que los conflictos sean más grandes que cuando el, su trabajo es solucionar los problemas pequeñitos. Entonces empiezan ya a generarse problemas más grandes. Como digo, la mayoría de los conflictos que me he encontrado, eh, ojo que los ha habido durante un montón de tiempo, pero la mayoría de los conflictos que me, que me he ido encontrando han sido precisamente a partir de esa... De esa fecha, de 1300, y ha sido precisamente porque las motivaciones que tenían eran totalmente distintas. Lo cual eh, me parece muy interesante el asunto de los Cadís. De los Cadís, o actualmente, de los jueces de paz. Otra de las instituciones que me han parecido muy curiosas, y además a mí, a mí personalmente me emocionó mucho cuando. Bueno, voy a contar una historia personal. Para, para, para ver por qué me emociono yo, yo antes tenía una pareja que era venezolana eh, venezuela está en una situación económica eh, preaguda y le extrañaba la eh, enorme afición que tenemos los aragoneses a lo que ella me decía que era comer bebés y en tono humorístico obviamente o sea, comíamos eh, el, el lechón comemos el ternasco el ternasco de aragón ahora es muy famoso eh, y, y eh, aquí en Madrid se come mucho, ¿no? De, de hecho, bueno, yo tengo otra anécdota también muy divertida. La primera frase que le escuché personalmente a Escotado fue: Habrá que comer un terdasco. O sea, mira que habrá probado cosas buenas eh, Escotado. Bueno, pues llega a Zaragoza y lo primero que dice es: Habrá que comer un terdasco. Entonces, eso es también muy significativo. Bueno, entonces la ternera, el lechón, todo esto empieza precisamente en las, en las lifaras. Y me he encontrado con una situación bastante curiosa. En otros lugares, donde había una estructura política mucho más marcada, o sea, había un rey, había unos nobles, había tal. Generalmente era la gente de la corte la que comía ese producto tan tan privilegiado, porque, claro, lo complicado es que para la oveja, pero una vez que ha parido, eh, eh, es dejarla en el campo y, y, y el cordero engorda y crece, y, 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 y sacas más, sacas más carne, y además, no solamente sacas más carne, sino sacas la, la lana y demás. En cambio, es un lujazo eh, muy, muy importante el matar un cordero eh, de seis meses, o, o, o un lechón, o. Entonces, dije coño, qué situación más... Eh, o sea, yo nunca me había preocupado, ¿no? Yo, pues yo me comía el, el ternasco y me encantaba y tal. Pero cuando me decía lo de, lo de que, por ejemplo, en Venezuela eso no se hacía nunca, dije, es verdad, tienes razón. Es un lujo excesivamente, excesivamente grande si tienes pocos recursos. Y entonces, dije, coño, pues voy a investigar este, este asunto. Bueno, pues sobre todo empieza... Eh, a institucionalizarse el, el ternasco y el lechón en las lifaras. Como digo, en otros lugares solamente estaba reservado para los nobles, para gente con mucho dinero. Claro, además el, esa chulería de eh, yo soy rico, yo soy poderoso, yo soy el rey, yo soy, no, yo soy duque o marqués o lo que sea y me puedo permitir el lujo de comer esto y tú eres un desgraciado que, que es un desgraciado que has estado criando las ovejas y no te puedes comer el ternasco y yo sí sin embargo aquí como no había esas estructuras porque el, el, los reyes eran joder, también tenían bueno don pedro de azagra y los señores de albarracín y demás tenían también ovejas o sea porque no te da hay que pensar una cosa por ejemplo supongamos un pueblo un pueblo como adobes 31 habitantes si sí, eh, 31 habitantes tuvieran que pagar el sueldo de un, del alcalde, eh, sería un derroche. O sea, estarían esquilmando pues, casi 100 pavos al, al mes para poder pagar el sueldo, más la seguridad social, más todo el monario. Entonces, sería demasiado alto y, la, y, y, y encima para alguien cercano. Eh, como ese alguien del pueblo eh, al que te estás cruzando pues en el bar o en misa o en, bueno, en las calles del pueblo, lo que sea, habría un rechazo muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los alcaldes de los pueblos pequeños no cobran, es honorífico. Bueno, pues es que esto también, eh, don Pedro Azagra y compañía, tampoco tenían, como no cobraban impuestos, pues no podían, no podían tener sueldo, entonces tenían que tener otro trabajo. Tenían sus tierras, tenían sus. Eh, sus ovejas y demás, un poco cincinato, era el que. había estado de dictador en Roma y justo el día siguiente eh, se fue otra vez a labrar porque dejó ahí el Senado, dijo yo, He cumplido, eh, ha pasado mi etapa como dictador, he puesto orden aquí y se volvió otra vez a labrar. Pues esto es lo mismo. El eh, volver otra vez, o sea, que el pueblo. El, que, que el pueblo llano con el señor o con el alcalde o con quien sea tenga esa relación de igualdad también lleva a una situación de, mucho, de mucha mejor relación. Y ocurre también otra cosa, eh, también muy bonita, con respecto a lo que acabo de decir del, de comer esos animales pequeños. Y es que generalmente. Bueno, voy a contar otra cosa previamente y luego cuento esto. Eh, la Lifara. Se produce por dos motivos. O bien, después de hacer el trabajo comunal para celebrarlo todo, ¿no? como digo, como, como los cómics de Asterix. Venga, hemos hecho un trabajo bien hecho, tal, no sé qué. Venga, y nos juntamos y merendamos toda la, todo el pueblo. Lo cual lleva, como digo, a, a muchas otras cosas. Y luego, otra cuestión también muy importante, y es que las lifaras también se utilizaban para celebrar acuerdos comerciales. Es decir, alguien tenía. Corderos, y alguien quería comprarle 100 corderos, pues cogían, llegaban a un acuerdo comercial y se celebraba una merienda. Muchas veces esa merienda, incluso, o sea, muchas veces no, siempre, eh, o bueno, no voy a decir siempre, porque hablar de tres siglos y decir que siempre, pero la norma era que no solamente comieran los dos que llegaban al acuerdo, sino aquellos que estaban involucrados. ¿Y quién está involucrado? Pues el pastor, pero el pastor tenía un rodeno, un, un, un niño, eh, el, el ayudante, tenía un chaval que le ayudaba, eh, o, o alguien que había actuado como fedatario, que también es otro de los elementos importantes, de hecho, hay, una, hay un pueblo eh, que se llama Torre los Negros, que su mote gentilicio... Eh, un, cariñoso entre la gente de la, de la comarca son los notarios. Es decir, el, el notario medieval tenía una relevancia muy importante tanto que ha llegado a trascender eh, diez siglos después. Bueno, entonces merendaban todos los que estaban involucrados en ese acuerdo. Y si ese acuerdo era, pues como digo, eh, ovejas, pues invitaban hasta el que esquilaba. O sea, era una cuestión de, venga, hemos llegado a un acuerdo. Y, y ahí viene una parte muy bonita. Eh, muy bonita y que enlaza también con la lifara, o sea, con, con lo que comentaba antes de lo del trabajo azufra. Y es que esa lifara, ya fuera la del trabajo azufra o la de después de un acuerdo, no la pagaba el vendedor o no la pagaba el comprador. O sí, lo pagaba, ¿no? Pero generalmente, quien pagaba era el que mayor poder adquisitivo tenía. Es decir, el rico, bueno, pues yo soy rico, este es más pobre que yo, pues yo le invitaba. Eh, y, y, y que eso surja de forma espontánea, a mí me parece muy bonito. ¿no? Esa, eh, pues yo tengo que. O sea, este es mi pueblo, yo tengo dinero, quiero que se hagan una serie de cosas, quiero que las calles estén limpias y tal. Bueno, pues yo voy a fomentar, eh, aparte de trabajar, voy a fomentar que la gente trabaje. Bueno, pues voy a pagar los materiales y además voy a pagar la merienda. Y esto se da muchas veces. O sea, yo, yo, yo lo he visto y yo he estado a veces en. En, en eventos de estos y, y resulta que alguien pues, tiene una empresa o alguien, lo que sea, el motivo que sea, tiene más pasta o tiene algún producto. Por ejemplo, generalmente el que tiene ovejas elige el mejor cordero, pero un corderico pequeño, que, pero que tenga buena pinta, o el que tiene cerdo saca un lechón, o el que tiene la panadería se, eh, pone el postre. Y cada uno de forma, de forma lo primero de forma voluntaria pero porque es un orgullo, y, y entonces yo le daba vueltas, ¿no? y yo decía, pero ¿y esto por qué? ¿No? Y claro, Bastos lo comparaba, es que bueno, es, Bastos están tan desbordado, ese sí que, es, es, que sería mi cadí favorito. El, eh, Bastos lo comparaba con las bodas, claro, en las bodas se hacen unos unos derroches increíbles la gente se compra un traje carísimo y una corbata que la corbata es una, una locura el precio de la pero cómo puede costar una corbata que es un trozo de tela más que el traje completo o sea es una locura pero sin embargo ocurre la gente da auténticos dinerales y, y, y lo que suele ocurrir cuando alguien te invita a una boda y sabes a que ha invitado a otra gente más pues porque es tu primo y entonces hablas a los primos y dices y cuánto le vas a dar y a está jodido o sea, porque llega uno y dice, hombre, no le vamos a dar menos de tanto. Y dice, pum, 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 pum. Pues al final resulta que, la, que, 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 que todo el mundo suele pagar eso y entonces al final pagan muchísimo, o sea, se paga mucho dinero de forma espontánea. O sea, no hay una tarifa, no hay un precio de mercado de cuánto hay que pagar en una boda. Sin embargo, de forma espontánea la gente lo, lo marca y además de forma espontánea también la gente suele... Eh, pues eso, que si comprarte, que si. Eh, una corbata que no vas a llevar más que ese día. Unos zapatos incomodísimos, porque generalmente, claro, hay que, una boda hay que con zapato incómodo. Si no es menos boda. Es un gasto que muchas veces luego no se recupera, no es una inversión. Eh, la llegada de la novia ahí con un coche carísimo también, que eso también vale un dineral, eh, todo, 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 mucho dinero, ¿no? Claro, entonces yo no, yo no entendía por qué. Generalmente el, el rico del pueblo pagaba todas estas cosas, pero es cierto que, que, que es una, una cosa muy humana. Es una cosa tan humana como pagar mucho por un producto muy exclusivo, que es otra de las instituciones de aquí. He hecho todo este preámbulo porque es que no sé cómo titular a esta institución. Pero es una cosa también muy humana que la gente paga... Por ejemplo, eh, el, el iPhone. Realmente un iPhone o un Mac en general no es mejor ordenador que, un, que cualquier PC y, y de sistema operativo pues no deja de ser un Linux un poco capaz, o sea, es una cosa, encima ni siquiera, ni, ni, ni a nivel tecnológico, o sea, ni a nivel de hardware ni a nivel de software eh, tiene sentido ese precio, sin embargo, ¿por qué vale mucho más que, que un PC, por ejemplo, con Linux?, porque la gente le mola tener la manzanita porque indica una exclusividad. Es como tener como el viaje en el Rolls Royce o como, como digo, el, el, el coche de la novia que sea carísimo solamente para llevarle de casa de sus padres a, a la iglesia. O sea, una, pero ese hecho, ese hecho ocurre. ¿no? Y esto nos lleva a otra, a otra cuestión, que es los productos extremadamente exclusivos que se producen en la Sierra del Barracín. Y he encontrado tres, porque yo decía, ¿y, y cómo podía generar tanto, tanta riqueza y sobre todo cómo podía haber tanta riqueza en, en el año 1000 en una zona con un frío extremo, con, en una zona montañosa? O sea, pero frío extremo, vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo, porque esto lo ilustra muy bien, en el pueblo de Federico Jiménez de los Santos, en, en, en Orihuela del Tremedal. Hay una cosa que yo no lo he visto en ningún otro sitio, que son los ríos de piedra. Y los ríos de piedra, o sea, es como un río, pero son todo piedras quebradas. Y esas piedras quebradas es porque el agua se congela, o sea, hay unos cambios tan bruscos de, 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 de temperatura que se congela y se, y se convierte de, de agua, se convierte en sólido y encima se dilata. Entonces va resquebrando las, las piedras. Y, y es un, no son cantos rodados, o sea, porque si el canto rodado de un, de un río está redondeado, es, está rodado, como su nombre indica. Pero esto no, esto son piedras turbias, o sea, son piedras, eh, piedras quebradas, piedras mmm, que, que cuando eres crío pues es muy divertido tirárselo a otro, y no tan divertido que te lo tiren a ti. Pero, eh, ¿por qué era más divertido tirar una piedra de orihuela... A ver, mi, mi, mi pueblo está a unos 19 kilómetros, 19-20 kilómetros, una hora en bici, de Orihuela. Entonces, él, era... Bueno, era muy divertido. Tontadas que haces de crío. Pero, pe, pero yo me acuerdo que, que... O sea, es muy impactante esa imagen. La primera vez que la ves y luego eh, yo... Realmente tampoco recuerdo exactamente cuál fue la primera vez, pero sí que he ido con mucha gente eh, allí a esa zona, pues, porque además Orihuela es un pueblo precioso. y Orihuela y Pozondón. Y los caminos que hay entre Orihuela y Pozondón, es, esos ríos de. esos ríos de piedra son muy, son muy impactantes. Entonces yo decía, vamos a ver cómo se puede tener esta riqueza. Si no tienes eh, tomates, por ejemplo. O sea, necesitas comprar los productos básicos, los productos de, de primera necesidad, como es el tomate, como es la lenteja, como es otros productos. Y, y pese a todo. Eh, o sea, pero riqueza. Vamos a ver, voy a poner un ejemplo que a mí también me impactó muchísimo. Al, en Albarracín fue uno de los primeros lugares del sur de Europa donde se hicieron edificios de cinco plantas. Ojo, que eso cuesta mucha plata. Porque no es construir. O sea, Aquí lo tenemos en Madrid, estos edificios, estas torres que han crecido así, cinco o seis torres ahí muy grandes y tal, eh, toda la infraestructura de montar tanta altura es, es muy complejo. Y estamos hablando del año 1100, o sea que no estamos hablando, no había grúas. No había grúas, no había una serie de maquinarias y sin embargo eran capaces de hacer edificios de tantas alturas. Claro, ¿y, y cómo? ¿Y por qué? Y entonces empiezo a investigar y me encuentro con tres productos muy curiosos: la trufa, el azafrán. Y la lana blanca, que está, <laughs> tal le gustará al señor Gianela, eh, porque la trufa crece ahí, el azafrán hay que criarlo, luego hay que sacarlo, hay que esbriznarlo, que eso también es muy complejo, lleva toda una industria, hay gente muy especializada en esbriznar, que es, que es sacar la brizna del, del azafrán, que es lo que luego se echa a la, a la comida. Eh, pero, pero del mismo modo que había gente que compraba de las Indias, que estaban lejísimos, que costaba muchísimo traerlo, es que aquí teníamos eh, ya especias y especias muy buenas. Y luego la lana blanca, eh, la gente pagaba la gente de fuera sobre todo pagaba auténticos dinerales porque el, eh, toda la industria lanar que se creó en, en esa zona eh, jugaban con una doble ventaja. Y es que los dos grandes, los, los dos principales animales que había en la zona eran la oveja y el cerdo. Y del cerdo hay un refrán que se dice que se aprovecha todo. Y cuando se aprovecha todo es todo, hasta sus residuos. Resulta que el purín de cerdo tiene muchísimo más amoníaco que la mayoría de otros animales, incluso los humanos. Entonces resulta que en Castilla, en muchos sitios Lava, o sea, es el proceso de lavarla, bueno, el proceso de convertir la, la lana de la oveja, esquilarla, convertirla, lavarla y demás, es, es muy o sea, es un, toda una ciencia. Y, y sobre todo lavarlo, y, el, si han visto una oveja, la oveja es eh, un color blanco roto, eh, no es blanco, no es un color marroncete y tal. Bueno, pues mientras que en Castilla lavaban esa, esa lana con orina humana, con un porcentaje muy pequeño de, de, de amoníaco, en la serranía se lavaba con, el, con orina de cerdo, con purín. Y entonces se conseguía una lata, un, una lata muchísimo más blanca que en cualquier otro sitio. Y la gente pagaba auténticas barbaridades, pero era una cosa increíble. Hasta tal punto que un poquito más tarde de, del señorío de Albarracín, pero hay sitios como Biz, en Biz en, en hay un. Una, una cosa que yo solamente lo he visto allí es en, en la iglesia, en el, en el altar, un mural chino, un mural chino del siglo XVI, porque había antiguamente, o sea, hay constatadas eh, visitas de chinos que iban a comerciar en el siglo XV y XVI, es decir, contemporáneos del padre Mariana. Que venían desde China, que está lejos, de, o sea, que, lo que decía antes, o sea, eh, que ahora es lo, lo metes en un avión y te llega enseguida, eh, o haces un pedido en Amazon y te llega mañana lo que estés pidiendo ahora, pero desde China hasta la serranía y ojo que alguien de China se entere, o sea, porque no había Twitter para anunciarlo, o sea, que se entere que la lana era tan blanca que le motive a llegar hasta la serranía para comerciar, es todo un todo un logro. A cambio, eh, necesitaban comprar otras cosas. O sea, como digo, las lentejas o el tomate o la lechuga, eh, había huertas, de hecho sigue habiendo huertas en algunos sitios, pero son huertas muy pequeñitas, que eh, para una familia, bueno, y además muy pequeñitas y sobre todo con un problema, que es la temporalidad. Entonces, no, no, no había tomates todos los días. O sea, había que, había que comprarlos. Y entonces se constituye... Otra institución, que todos la conocemos, sobre todo los que estamos aquí, que es el, el comercio. Entonces el comercio obliga también a una cuestión, que es estar continuamente negociando. Y donde hay comercio no entran las balas, como dice, como dice Basiat. Donde hay comercio ocurren cosas, como lo que comentaba antes, que una cuestión, un cambio tan drástico, Cómo es pasar de taifa musulmana a señorío cristiano, se pudo hacer sin derramamiento de sangre. Cuando hay comercio, y aquí eh, el amigo Juan Luh me ha hecho, no sé si voluntariamente o involuntariamente lo ha salido de forma espontánea, pero me ha traído un agua, eh, a mí me gusta mucho, el agua de Solán de Cabras, que es de Beteta. Beteta fue de, eh, de la, del señorío de Albarracín. Fue del señorío de Molina, fue de la de, el, la, de otra comarca de cuenca, fue de la coronada de, de Castilla y todo eso sin derramamiento de sangre o por lo menos yo no tengo constancia y además es, es un pueblo que me encanta y, sobre, y la historia de Beteta daría también para una conferencia maravillosa y larguísima porque no, eh, no tengo constancia de ninguna guerra de ninguna batalla medieval, quizá alguna escaramuza pero todo o sea, habiendo cambiado Varias veces de, de, de jurisdicción sería eso eh, de ordenación territorial. O bueno, el habiendo cambiado de, de de orden superior de, de, de conjunto de, de municipios. Eh, cuatro veces yo no he encontrado ni una sola referencia a ninguna guerra. La única guerra donde. o sea, la primera guerra donde encuentro referencias o donde. el primer conflicto bélico fue en la primera guerra carlista. Y además eh, apoyando a, a los carristas, lo cual pues hace que sea. Que todavía le tenga más cariño. Eh, con el general Cabrera. El, entonces, nos encontramos con, con, con situaciones muy, muy curiosas. De forma también análoga. El, un poquito más tarde de, la, de esta época que estoy hablando de, del señor Albarracín, pero nos encontramos con el. Con, con el compromiso de Caspe, que generalmente cuando el rey se moría, eh, pues, y no había descendencia, solía acabar en guerra en casi todos lugares. Sin embargo, estaba tan arraigado ese pacto que. O sea, es, es, es la institución del pacto, del acuerdo, de, de llegar a, a soluciones de forma bélica, que incluso en situaciones tan, tan extremadamente complejas como es la. Eh, la cuestión de la sucesión de un rey se podía llegar a solucionar sin batallas. Y esto es lo que, primero, eh, Joaquín Costa y después. De, bueno, una, una de las revistas más importantes que ha habido en Aragón, que se llama Andalán, han estudiado mucho este. Este, este caso, este hecho, que es el pactismo. Y que además eh, sus dos cofundadores han muerto hace poco y hace menos de. O sea, se murieron con, con, muy, poca, con, con muy poca distancia. Y fue una gran pérdida. Luis Fernández Clemente era uno de los, de los grandes sabios de Aragón. Bueno, y de, vamos a. No quiero hablar de Eloy, que me pongo. que me emociono. Eh, bueno, pues eso, el estudio del pactismo, entonces el, el pactismo como institución, y llega a una situación extraordinaria y, y también tan arraigada que hay un refrán, eh, una cosa muy un dicho muy aragonés, que es que el pacto rompe el fuero. es decir, el fuero que no son leyes creadas eh, por una sola persona, sino como, como le gusta eh, recordar muchas veces al profesor huerta de soto, el, la, el, el derecho romano eh, se basaba no en una persona legislando sino en much, o sea, la, la, la multiplicidad de, de, de acontecimientos que a que al final Dejaban era unas costumbres y eso se convertía en ley. Pero no era porque una persona dijera esto es una ley. Eso al final siempre va a ser injusto. El derecho positivo necesariamente tiene que ser injusto, porque es, siempre se va a regir por los intereses subjetivos de un individuo o de un grupo de individuos. Pero cuando se institucionaliza por eh, la costumbre, pues entonces generalmente suele ser justo. Y, y entonces ahí es, eh, es el policentrismo que comentaba. Ya tenemos. Vale. Bueno, pues voy muy rápido. Eh, entonces, ya no solamente están los fueros que se recogen por el, por el uso de la gente, sino que además hay una institución superior que es que si dos personas acuerdan algo, independientemente de lo que diga el, el, el fuero, esas instituciones, eh, esas leyes, esas normas se rompen eh, porque el acuerdo entre las partes es muy superior, está muy por encima de cualquier de cualquier fuero o cualquier ley escrita. Y tendría más instituciones que comentar, pero bueno, eh, me dicen que ya me paso del tiempo. Para cerrar el. Bueno, pues que para, para cerrar, quería concluir. Con que el, una otra de las instituciones que mucha gente eh, a mucha gente le gusta decir bueno pero si no había impuestos entonces no habría educación no habría sanidad no habría no sé qué no, la seguridad social bueno pues voy a hablar de una, una una maravilla derivada precisamente de la propiedad comunal y que yo la he vivido bueno yo la he vivido mi abuelo o, bueno de, bueno el por ejemplo un, un caso muy concreto en USED. en USED hay una laguna eh, un, un terreno donde la laguna está en Cayocanta, pero hay un terreno que se llama la Zaida. La Zaida se embalsa cada dos años. Se sigue haciendo, ¿eh? o sea, es una institución antigua, pero que todavía sigue, sigue existiendo. Se embalsa, cada, se embalsa cada dos años. Un año acumula el agua, el año siguiente es un terreno muy fértil. Eso luego se utiliza para que aquellas personas que hayan tenido un problema, por ejemplo, pues lo que decía, pues se te han muerto los cerdos o cualquier cosa, has tenido una mala cosecha, la gente pueda sembrar allí. Sembrar allí en un terreno que ha estado embalsamado durante... O sea, embalsado, perdón, no embalsamado, Embalsado durante un año es muy fértil. Entonces, sale casi cualquier cosa y esto. Y además también ayuda a, no, a que no haya pobres. Por ejemplo, una persona que está jubilada y que ya está mayor y no puede cultivarlo, pues entonces coge a alguien del pueblo que tenga algún problema y le encarga y le dice pues o sea, te contrato y me, me cultivas esta zona. Eso se repartía, se, se repartía mediante la suerte. Que, es decir, da igual que seas el más rico o el más pobre, que seas el más listo o el, o el más tonto, que seas el alcalde o que seas un, lo que sea. A suertes. Se metía unas bolas en, una, en un saco y entonces salía lo cual también es muy bonito. no, ahí, ahí se acaban las clases sociales y todas estas cosas. pues no hay. pues ya está. se reparte a suertes. y garantizaba que aquellas personas, es una forma de seguro privado, privado comunal, eh, que permitía que aquellas personas que tenían cualquier tipo de incidencia eh, o, o que se jubilaban eh, solamente por el hecho de, ser, de estar empadronados, lo, lo eh, tenían derecho a eso. Esto solamente ocurre si, hay, eh, si es propiedad comunal. Y de hecho, eh, como digo, yo, yo me acuerdo de haber estado con mi abuelo, mi abuelo que nació en Gallocanta, entonces él eh, lo, tenía derecho a utilizarlo. Y de hecho, perdió ese derecho cuando, por culpa de su nieto mayor, que soy yo, porque eh, se fue a vivir a Zaragoza, dejó de vivir en el pueblo, por lo tanto, dejó de perder eso, pero bueno, él. Subjetivamente entendía que era más interesante enseñarme unas cosas que las cosas que le estaba contando a ustedes que el aprovecharse de ese, de ese bien comunal. Muchas gracias. Pues, eh, fascinante el viaje que nos has hecho hacer por, por todos estos elementos, todos estos años y años. Eh, quiero empezar preguntando: así abrimos un poco veda, ¿no? Y a alguien se le ocurre lo mismo que preguntarte, hacer un poco de abogado del diablo. No, no, no. Has dicho que eh, hasta no, no me esperaba menos. <laughs> has dicho que hasta 1.300. Sí. Eh, has encontrado poca documentación de casos graves o número de, de casos, ¿no? Hmm. Con, con, con conflictos aparentes y continuados, ¿no? Y a partir sí. de 1300, que es cuando hay el cambio, ¿no? También es, a ver, hay una cuestión muy radical y es que cuando el conflicto es pequeño no se documenta, o sea, eh, vale, no sé, si te, tú te me dices adelantado. Es, eres tonto, pues eh, no, no escribo una crónica. <laughs> te Ay, has adelantado. Mi, mi pregunta era si crees que es posible que también cuando viene una administración más grande que tiene más capacidad de control empiece a documentar más. Sí, sin duda. O sea, yo ya lo he dicho que una de las características que tiene una, una administración pequeña es que no, va a, no, no puede documentar tantas cosas como un macroestado. Y como ahora, por ejemplo, que se genera tantísima documentación, <coughs> ¿cuántas, cuántas eh, páginas del BOE se editan cada año? Pues un, un montón. Y, y no solamente del BOE, sino también de otras instituciones y demás. Entonces, no, eh, no hay una... Mm, o sea, cuando la administración es pequeña no hay esa capacidad porque no tienes esas personas que recojan todas esas cosas. Y también otra cuestión, y por lo que yo entiendo que los que es tan difícil encontrar estas cuestiones, a, aparte de que es muy difícil también que se conserven, o sea, porque estamos hablando que en el año 1000 no, no existía ni siquiera el papel. Sí que había mucha escritura. Además, esto es una cosa muy bonita. Eh, bueno, si quieres haz la pregunta y ah, bueno, la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de escribientes y todo el negocio que había gracias a la escritura previo a la a la imprenta. Ojo, eh Claro, ahí, ahí también había otro, había dos características. Lo primero que mucha gente se dedicaba al ganado. Entonces el, el, que, se, el que se dedicaba al ganado y el que tenía que coger unas ovejas e irse eh, durante varios meses de transhumancia, eh, 300, 400 kilómetros. La, la oveja tiene una cosa muy curiosa y es que o sea, el, el trabajo es muy sencillo. El trabajo del pastor. O sea, es muy sacrificado, tiene. pero mientras las ovejas están pastando, no tiene que estar haciendo eh, otras cosas. Entonces había mucha gente que escribía. Y luego también, otra característica, y es que, como a partir de determinada hora de la tarde. O sea, ya no la noche, de la tarde. Hay que estar en casa porque hace mucho frío. También había mucha gente que se dedicaba a escribir. Entonces, había todo un... Todo, o sea, ese mito ridículo de que en la Edad Media la gente era analfabeta y demás. No, no. Eh, no solamente había una producción enorme, sino que sobre todo eran los pastores, que eso es lo que luego uno un poco... Un tiempo después, la novela pastoril fue uno de los elementos más, eh, más importantes, de los géneros literarios más importantes del, del siglo de oro. Eh, ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los lectores eran pastores. O sea, si no hubiesen tenido un mercado eh, tan importante, no hubiesen. Claro, ahora alguien me diría, bueno, y la novela policíaca no solamente era de los policías, sí, pero sí que es muy. El… Bueno, otro ejemplo. Dos conoceremos: El Quijote. Eh, la estructura del Quijote y de muchos libros de, de esa época no es una novela, digamos, aristotélica, de presentación, nudo y desenlace, todo seguido, sino que tiene una, una colección enorme de cuentos, de relatos, de poemas, de, de, de insertos dentro de la, no, de la novela. Eh, ¿Por qué era esto? Pues porque había mucha gente que se dedicaba a copiar y copiaba solamente eh, unas determinadas partes. Entonces luego nos ha llegado, de hecho... Muchas veces vemos libros del Quijote adaptados para niños, o los dibujos estos animados de. de Sancho. No sé si se acuerdan de esos. de Sancho y Quijote. Eh, el, cogían, cogían retazos. Entonces. Eh, yo no sé exactamente cuál es el huevo y cuál es la gallina. ¿Cuál es el que. Si era porque se copiaba tanto. La gente. los escritores escribían así. O los escritores escribían así. Y a partir de ahí es cuando empiezan a copiarse tanto o seguramente serían términos que estuvieran conjugados. Eh, sí, Así que durante todo ese periodo sin impuestos no es que fuera independiente al Barracín, ¿no? Sino que... Sí, sí, era independiente del Reino de Castilla y de Aragón. Vale. Pero pero ojo, Molina de Aragón, que era también otro señorío, también era independiente de, de Castilla y de Aragón. O sea, estaban ahí, eran los dos ahí aguantando como campeones. Sí, no, ahora que sí me suena. Yo cuando visité Albarracín sí me suena, me suena algo de eso, de que comentas en el periodo de independencia. Sí, sí, es que fue, fue muy bonito. Porque, claro, al, al no depender de una institución superior, no necesitas, eh, no tienes por qué pagar impuestos. Entonces te puedes autogestionar de una manera mucho más sencilla. Pero lo que comentaste entonces de que el rey, o sea, que, que sí que pasaban. Por ahí, pero que no sé, que, que se lo concedía a otro, pero entonces nominalmente sí que pertenecía a un, a un reino. No Así ah, es. Sí, pero. <laughs> el, hay una, eh, tú, tú puedes decir lo que quieras. O sea, hay, hay, otra cosa muy aragonesa, eh, no sé si han, han escuchado, es chufla, chufla, que un momento te apartes tú. O sea, tú puedes decir lo que quieras. Que, 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 que si, si quieres perra, si quieres cogerme impuestos, vas a tener que venir tú a recogerlos. Entonces, sí que eh, hay, hay, hay reyes que, que se creían, se arrogaban eso. Pero también, ojo, el rey de León también quería cobrar impuestos. O sea, de hecho, eh, cuando. Si has estado por esa zona, te habrán hablado también de la ruta del Cid y demás. El Cid llega allí a cobrar impuestos, ¿eh? O sea, cobrar impuestos para el Rey de León, que estaba... O sea, que, que, que estaba muy lejos, uno. Y dos, no tenía jurisdicción sobre esto. O sea, era a robar. El Rey del Cid, la verdad que... No... No, no me, no me gusta un pelo. Pero... Eh, pero claro, sí que nominalmente... Eh, o sea, que... O sea, habrá, había gente que podía eh, intentar arrogarse eso, pero no, la gente del pueblo. O sea, yo por eso hablaba de las instituciones, porque realmente es la, a mí lo que me interesa de, de toda esta historia y todo lo que he estado contando y de todo lo que he estado investigando y demás, es, es lo que opinaba la gente de la calle. Por eso el rey podía decir misa. Y después, podría paso. Espera, espera. Eh, ¿Tenés alguna hipótesis de por qué no se contagió eso a otros pueblos en general? Hombre, en... porque digamos, yo creo que a, a nadie le gusta pagar impuestos eh, en ningún lugar del mundo. Yo creo que no, y bueno, además, por esto... entiendo que sabes muy bien de lo que hablas, ¿no? no sí. sí. <laughs> Entonces digo, no, digamos, no entiendo cómo no, no marcó un precedente esto en, en o sea, no, como, como decimos en Argentina, ¿no? ¿no se corrió la bola esto a otros lugares? Y generarse algún tipo de efecto contagio. Pues, yo, buena pregunta. Eh, a ver, es que es, es, que es muy complicado. El, a, extrapolar toda esta. Es, mira por ejemplo, en, en Argentina. Ahora que lo dices. Bueno, te voy a contar primero otra anécdota. ¿Sabes cuánta, cuántas monedas se, se, se emitieron en estos tres siglos? La mejor cifra. Cero. Cero. O sea, no jugaban con moneda propia. Jugaban. Que, que es el problema, por ejemplo, de Argentina, que al final ha tenido que pasar. O sea, va a tener que pasar a dólar o a Bitcoin o lo que sea, ¿no? Pues aquí ya se hacía previamente. Y además, imagínate lo bonito que es un gobierno que no tenga poder de envilecer la moneda. O sea, es, es lo. Vamos, todos los problemas que hay. Bueno, todos. Pero gran parte de los problemas que hay en Argentina actualmente se hubiesen solucionado. Precisamente con esa institución, sin moneda y sin control político de la moneda. Bueno, pues por ejemplo, el, lo, lo que estás comentando de por qué no se expande, sí que en, en otros sitios, por ejemplo, en Molina de Aragón, que es el señorío, digamos, anexo, eh, ahora mismo, y digo ahora mismo porque la verdad que es, es una. El, o sea, realmente es lo mismo. La serranía es una y, y además hay un sentimiento de unidad de la, de la serranía. Yo hablo con alguien y te dice que es de Maranchón o que es de Beteta. Beteta administrativamente pertenece a Cuenca, pero, pero, pero es de la serranía. Y entonces, eh, independientemente de que administrativamente pertenezca a un sitio u otro, hay un hay una unión entre los entre la gente. Allí tampoco pagaban, pero sí que tenían. Eh, al final cayeron más, ¿no? O sea, al final eh, se integraron antes y de mayor manera al... Ojo, se integraron antes y de mayor manera a la, a la Corona de Castilla, pero, esto es una cosa también muy curiosa, también mantuvieron sus fueros mucho más tiempo. De hecho, el rey, el Fernando el Católico, entre sus muchos títulos, que tenía infinidad, eh, uno de ellos era señor de, señor de Molina. ¿Que por, qué no se utiliza, ¿Por qué no se expandió? Pues. Es que eso rompe un poco con la idea esta de la competitividad fiscal, ¿no? De ¿Eh? Si, claro, si claro por. En por... los territorios colintantes los impuestos tiran para abajo. Pero aquí fue al revés. Aquí se armonizó para arriba. Fijate vale, pero yo, yo, yo por ejemplo, eh, yo pagaría menos impuestos si viviera en Madrid. Tendría mejores servicios. No tendría unas listas de espera de 180 y tantos días eh, en la sanidad pública. En la sanidad pública de Madrid, siendo pública, eh, igual que la de Aragón, va mucho mejor. Las listas de espera son muy cortas, eh, los impuestos son más bajos. O sea, aparentemente yo tendría muchas motivaciones para venirme a Madrid. ¿Por qué no lo hago? Pues porque tengo un... mi corazón. Entonces... Claro, entonces eh, no sé, yo vengo aquí a Madrid y o sea, y una vez le pregunté a mi tío, vino, viene, viene, viene mi tío a Madrid y le digo, ¿y qué tal en Madrid? Y dice mal, y dice, salvo, voy por la calle y más de la mitad no me conocían. Eh, claro, eso a, a mí no me gusta Madrid, a mí yo, lo que digo a mí me gustan los sitios pequeñitos, ¿no? Y y, y claro, y, por ejemplo, yo sé que, que que en Madrid podría ganar más dinero, pero también me costaría más dinero, podría eh, pagar menos impuestos, tendría mejores servicios, aparentemente mmm, tendría una serie de motivaciones y, sin embargo, la... No, 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 no que yo no vengo a Madrid. O sea, ya, ya estuve, yo estuve una temporada... Es más, te cuento una cosa, yo, yo estuve la temporada trabajando en Madrid, pero vivía en Alcalá de Henares. O sea, dentro de lo malo me quedaba en un sitio mucho más pequeño, ¿no? Entonces, eh, pues eso, que no se expanda. Claro, y lo, y lo, entonces, por un lado, no necesariamente llegó mucha más gente allí de, de otros sitios, precisamente por el arraigo. Y por otro lado, eh, no se expandió, pues, eh, del mismo modo que ahora no se expande. Eh, los impuestos que hay en Madrid no se expanden en Aragón, no se expanden en Castilla, o los impuestos que hay en Liechtenstein no, o en Andorra tampoco se expanden a Francia o, o a España. Pues, ojalá, eh, se expandieran los impuestos de Andorra. Sí, me yo quería plantearte porque bueno dentro de, de como de lo que has comentado de cómo funcionaba y un poco volviendo sobre el, el por qué eran capaces de, de, de salir o de, o de autogestionarse sin impuestos eh, hasta qué punto crees que puede ser eh, eh, relevante el hecho de el propio ambiente en el que se sitúa eh, pues eso, la zona de la barracín y la serranía el hecho de ser un, 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 una geografía tan poco accesible el hecho de pues bueno en, en esta época, al final, el, el tema de pagar impuestos tiene dos fundamentos básicos. Uno es la seguridad, es decir, el señor que te protege de, de fuera del pueblo, de que te venga todo el pueblo y te saque o se, te robe el ganado, o te, en fin. Y segundo, por el hecho de que es el dueño del señor, que es el dueño de la tierra y tú ves la tierra y le pagas a ese señor. Entonces, al final, eh, estando en ese tipo de terreno... Es muy difícil. O sea, no creo que fueran zonas amuralladas, por ejemplo. No, al barracín sí, claro. pero. Pero el resto no. Claro, pero por eso, por el hecho de que es que no hay, no existe esa amenaza externa de que venga otro de otro pueblo, otro de otra ciudad, otro de otro reino, y se meta ahí a, a atacar o intentar imponerse como señor y decir, pues ahora me pagáis todos tributo porque soy vuestro señor y vivís en mi tierra. Ah, sí que hubo, eh. Si sí, de todo el listado este que tengo, pues en eso, en 1440, en 1460, en 1483. O sea, hubo muchas intentonas. Pero, pero claro, claro. Hay, esas intentonas. A ver. Tú imaginas. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? Eh, es, es mucho más difícil atacar que defender. Una. Dos, cuando. El ganado es un elemento muy importante. Tú conoces mucho la zona, entonces conoces mmm, las trampas, conoces dónde protegerte, dónde atacar, dónde tal. ¿Y que o porque o sea, lo, de que, lo de que sea más fácil atacar o defender también depende de la zona. Es decir, en un valle es más fácil atacar que defender, en una sí. sierra es más fácil defender que, ataca, que Exactamente. atacar. Exactamente. Claro, claro. El pero. Por muchas intentonas que hubo, porque el Reino de Aragón quiso. siempre quería cogerse esa zona. Claro, como digo, la, la, también es. O sea, a ver, por un lado, lo de querer coger esa zona para que paguen impuestos está guay. Pero también, por otro lado, el, el que hubiese el, ese pactismo que comentaba, el que hubiese esa institución. Supongamos que, que nos dan ahora un terreno eh, y tenemos dos opciones. ¿Tener esclavos trabajando o pagarles a los trabajadores? ¿Tú qué preferirías? Eh, para negociar, ¿no? Por temas puramente egoístas, ¿eh? Yo no digo. Ya no hablo de derechos humanos ni nada por el estilo. No saldría más rentable el, el, el negociar que el tener los esclavos. Eso te iba a decir, sí, yo, yo, yo en términos económicos siempre sale mejor un trabajador que un esclavo, al final. Tra trabares. Sí, sí, sí. O sea, por eso digo que independientemente de, de moralidad y demás, sí, hay sí, una ¿no? cuestión puramente, puramente práctica. Sí. que empresarial, Que es que es mejor negociar que... Entonces, ¿para qué invadir si la invasión te va a costar mucho? La invasión te va a costar muchas vidas humanas, porque entrar allí es muy complicado. O sea, eh, por ejemplo, para entrar desde el norte, de, eh, hay un castillo, el castillo de Peracense, que, el, que, que al final fue el que tuvieron que utilizar eh, para, 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 o sea, para, para coaccionar y que al final se integrase dentro del, del reino de Aragón. Es un castillo que además es súper bonito, pero es muy siniestro. Bueno, muy siniestro porque es muy defensivo. O sea, es. Eh, to, todo es rojizo, la piedra de allí es rojiza. Si, si conoces un poco eh, la arquitectura de allí, la, piedra es, la el rodeno es, es, es rojizo, entonces tú ves todo rojizo. Y de repente eh, no te has dado cuenta de nada hasta que estás muy cerca y entonces te, te das cuenta que encima de un peñasco hay, un, hay un, un, un castillo. Bueno, pues cuando te has dado cuenta ya te han tirado la flecha. Es decir, ya el hecho del el terreno ya, ya te condiciona mucho. Luego, el hecho de que si lo que quieres es conquistar una zona muy descentralizada, como es esto, eh, porque estamos hablando de, de una serie de municipios que están cada uno separado, que está muy descentralizado, pero a la vez que hay un, una, una unidad. Hace relativamente poco ocurrió un... Una cosa que yo no sé muy bien para qué sirve, que es que declararon el repicar de las de las campanas de Alustante, patrimonio y mani, material de no sé qué historia. Bueno, eh, ¿eso qué significa? Que cuando alguien ve un problema, enseguida avisa a todos a todos los demás. Entonces, eso también dificulta ese sentimiento de unidad. Luego, el hecho de la caza. Eh, ahora. <laughs> esto me, me lo explicó mi primo, o sea, estábamos un día hablando de, de que con po muy pocos efectivos de la Guardia Civil no había ningún... O sea, que el, hace unos años hubo un asesinato en Pozondón, pero bueno, fueron unos hijos que mataron a su madre. O sea, que es una cuestión que... O sea, que ahí por mucha Guardia Civil y mucho lo que sea, son temas familiares, es muy difícil de evitar. Y sin embargo, la gente no, no tenía problemas. Y me dijo de mi primo, mira hay eh, tal me dijo este tiene tal no chica y tal y había más armas en, el, en mi pueblo que habitantes entonces claro eso también condiciona mucho a que la gente no vaya y además el hecho de que la caza de allí sea caza sean ciervos sean venados sean eh, jabalís el que está acostumbrado a cazar jabalís a un hombre se lo carga sin ningún problema entonces, era muy difícil que, que entrasen. O sea, por, por un montón de motivos. Por la geografía, por el sentimiento de comunidad, que como digo, ese sentimiento de comunidad se ha ido trabajando eh, con todas esos, esas instituciones que he ido comentando, de las Lifaras, del, del trabajo Azofra y demás. Luego, incluso el sentimiento de comunidad más global con el repicar de las campanas. O sea, hay un incendio, suena una un, hay un toque especial de campana, que la, la gente de la zona conocemos. Lo, pero bueno, el, bueno, y aunque tú lo conocieras, daría igual. Si tú estás por ahí y ves que la gente va, coge agua y va hacia un sitio, eh, tú coges agua y vas hacia un sitio. Pero si toca arrebato, y, pues tú cogerías un arma y irías a defenderlo. Es decir, eh, ya había unas instituciones también de forma espontánea para evitar esa, esas invasiones de de yo qué sé de Aragón o de Castilla o de eh, o del Rey Lobo que tampoco tuvo o sea y mira que el Rey Lobo era, era duro eh, eh bueno de, ah, y te, mira, te voy a contar otra cosa también muy bonita bueno una cosa muy bonita otra, otra cosa que cuando nace el señor, o sea cuando nace la Taifa y se independiza de Córdoba al norte estaba... El, el, Daroca quería también quedarse con ese territorio entonces eh, te, te emancipas de un califato árabe, tienes a otros árabes arriba que te están acechando y que quieren eh, quedarse con tu terreno, no te quedan más narices que juntarte con, con los cristianos y con los judíos. Entonces, el sentimiento de unidad ya no solamente era hacia la gente del. o sea, era de unidad de, de toda la gente que estaba allí, porque no te quedaban más narices. O sea,. Que, que incluso ni siquiera esas divisiones que ocurrían en otros sitios, que estaba la judería apartada y cosas por el estilo, esto aquí tampoco, tampoco podía, o sea, tampoco existía porque no podía existir. Porque si somos pocos y encima nos separamos judíos por un lado, árabes por otro y cristianos por otro, pues la hemos liado. De hecho, el juramento de los fueros siempre era, eh, juro por mantener las... Eh, una cosa muy bonita, ¿no? Los fueros y las buenas costumbres, me parece que se llamaba así, eran, decía los fueros y las buenas costumbres delante de, de eh, ante ustedes o ante no sé qué, y decía eh, cristianos, moros y judíos. O sea, y en el, en el propio juramento venía, porque no te quedaban, o sea, porque no había otra posibilidad, ¿no? Entonces, que eso también era otra ventaja respecto a otros, a otros territorios. En otros territorios sí que había una disgregación, o sea, o, o cada uno iba por su lado, aquí es que no, no podías. Eh, si estás en un terreno mucho más expuesto, precisamente el hecho de estar, pues lo que tú dices, con unos moros por arriba, otros por abajo, judío, no sé qué, para ir para abajo, al final eh, estás creando un poco el, el, el cóctel perfecto para que venga un señor, se imponga y diga, oye, yo a cambio de tal o me prestáis eh, para estos impuestos y yo os defiendo de esto. Es decir, ¿no? Al final, si no fuera, yo veo un, que es que es un que es un factor mucho más determinante, primero que económicamente no es rentable, como, como has dicho, entre, entre, entre 50 o 60 habitantes tener un. Un alcalde y dos concejales, porque al sí. final no, no trabajas para ti, para pagar al alcalde y al, y al concejal, eh, pero sobre todo el hecho de que al final no es necesario, porque estás en un sitio que la principal preocupación que puedes tener, que es sobrevivir ¿Eh? en el sentido de alimentarte y sobrevivir en el sentido de relacionarte con el exterior, de que no te ataque ni defenderte, no tiene ninguna de las dos necesidades, porque al final, también siendo una, una zona con, con, que produce bienes de lujo, digamos, como has sí. hablado. Cualquier otro sitio más de meseta, por decirlo así, esos, ese tipo de bienes estarían muchísimo más protegidos. Sería una, una industria muchísimo más. Eh, con un desarrollo mucho más sofisticado y mucho más grande, en el sentido de, pues si tiene que venir la, la, la lana de, del Reino de León y tiene que bajarse a Córdoba, pues se baja. Es decir, se va a un convoy o como sea y, y se baja. Pero quiero decir que al final eh, es un terreno que, del propio carácter agreste que tiene. Eh, eh, es bajo mi punto de vista lo que has podido contar el factor principal, sobre todo el tema de que no es, de que no es rentable, y el, y el tema de que, de que no es viable que entre una administración o una propia administración ahí. Porque al final, eh, incluso como estabas comentando, de lo, todos los factores externos que presionan a que, a que, a que vente conmigo, por decirlo así, va a conquistar ese ¿Sí? terreno. Ninguno lo, lo consigue cuando a lo mejor lo fácil habría sido, o lo más viable, como pasó en muchos otros sitios, en muchas otras zonas de Castilla-La Mancha y demás, de, de decir, oye, pues llega un señor que es el que conquista esto y a cambio de, de, de protección eh, me prestáis a mí, me pagáis a mí impuestos, ¿no? Sí, claro, pero mmm, lo primero es eh, protegerme, pero si ya me protejo yo. O sea, me tendrías que dar algo... Es también muy interesante el hecho de que se produzca el. O sea, la, re, la reconquista tiene cosas muy interesantes. Y una de las cosas muy interesantes, además a mí eso me, me, me lleva a pensar. Eh, o sea, ese conflicto, porque el, eh, la reconquista es un conflicto, pero a la vez es una cantidad de colaboraciones enorme, que además hay una cosa, un, una cosa muy importante y es que nuestra forma de pensar que se. ¿Ya? Ah, vale. Vale, vale. Bueno, el... No acuerdo que te estaba contando. Ah, sí, que el... Eh... Que lo... Se me ha ido, o sea, ¿de qué estábamos hablando? O sea, no me hagas estos raros. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Si quieres, continuamos eh, arriba, ¿no? Sí. Las cervezas que nos tomamos después con la gente que viene eh, físicamente, ¿no? A verte. Oye, muchísimas gracias por la charla, por todas las respuestas y anécdotas que has ido comentando posteriormente. Vamos a seguir vale, vale. ahora. La semana que viene vamos a tener a Eduardo Blasco hablando de inmigración un tema bastante picante. Sí. Entonces, os invitamos a venir. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. ¿Cuánto hemos estado?